Bon dia, Albert. En Ricard Cobo, de Apunt Mèdia, confirmada la baixa de José Luis Gallà, ens agradaria que fes una valoració d'un home tan important internacional, a més. Sí, sí, sens dubte, és una baixa important, són els nostres capitans, i, i bueno, una llàstima, però bueno, són coses que passen en aquesta professió i bueno, tant de vol podem tenir el més aviat possible amb nosaltres de nou. Bueno, em sembla que ha sortit un, parmèdic part mèdic, no? un comunicat, no? Sí, bueno, no sé ben bé què s'ha dit, però, però, bueno, això és una cosa metja, més que res. Jo crec que podeu, podeu parlar amb el, amb el doctor, si voleu, o, o amb qui correspongui en aquest aspecte, però eh, bueno, ho tractarem d'aquesta manera. Eh? Siguiente pregunta, por favor. Sí, hola buenas. buena, contado ayer el diario. As. Después de analizar el partido contra Leganés, ¿qué cree que le falta a su equipo para que se acopre mejor al 4-3-3 que, que quiere poner en, en práctica? Está claro que, que nos gustaría que todo funcionase mejor y, y, y que eso nos ayudase a ganar, sin duda, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que estamos eh, avanzando en algunas cosas, estamos, creo que, bueno, intentándolo tanto las tareas de entrenamiento como, como luego la predisposición de los jugadores en el partido y, y, y bueno, creemos que, que, hay, que seguir, hay que seguir insistiendo hay que seguir avanzando pero pero bueno, estamos eh, estamos contentos de, 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 la, de la predisposición del equipo estamos contentos de que se hicieron eh, cosas buenas en el partido, eh, independientemente del resultado no estamos contentos con el resultado como, como es obvio, porque un club como este pues bueno la exigencia es máxima y y nos gustaría ganar siempre, pero bueno, hay veces que, que no puede ser. El otro día es un partido como, como han habido muchísimos en los últimos tiempos en, en Mestalla, ante un equipo muy difícil y que no es fácil crear ocasiones. Y, y bueno, y ese tipo de partido se planteó, se, se nos encontramos, perdón. Señor Cerades, yo os digo, salve, Onda Cero. Eh, no sé si conoce el pique eh, existente entre el Valencia y el Getafe. Y más allá de esa pregunta, si algún miembro de la plantilla le, le ha contado todo lo que aconteció el año pasado entre Valencia y, y Getafe y, y si se si lo han dicho, ¿qué le han dicho? Sí, soy consciente de, de lo que se vio el año pasado. Yo lo viví como espectador y, y bueno, tengo información interna ¿no? de, de, de lo que pasó. Bueno, yo creo que lo que pasó pasó y vamos a intentar hablar de fútbol y que, y que no pase nada más que... Cosas futbolísticas, ¿no? Ojalá eh, todo sea cordial y, y juguemos un partido y estemos centrados en el partido de fútbol sin, sin pensar en, en, en esas cosas que no son nada agradables para nadie. Hola Albert, buenas Vesperadas, salvo Folgado para CV Radio en directo. Eh, con que encara Noel Conegam, el equipo torra a competir eh, entre semana, yuga entre semana, torna a jugar el cabo de semana. Eh, Me agradaría con Eiser si Albert Celaves es un técnico partidario de hacer muchas Rotaciones o el equipo. té doble compromís entre setmana, eh, si és partida de poques rotacions, si li agrada exprimir al, al màxim l'11 mentre l'11 li dona rendiment, quin tipus d'entrenador en aquest sentit respecte a les rotacions és i ja de pas si demà veurem canvis davant del Getafe, gràcies. Bé, jo, bueno, en tots els partits que hem jugat eh, hem fet canvis, eh? no, 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 no hem, no hem fet la mateixa animació al, al següent partit, no? per tant, bueno, possiblement seguim aquesta línia, el que, el que intentem és aprofitar al màxim el planter que tenim, eh, els jugadors que tenim i, i bueno, i, a, i a partir d'aquí doncs, prendre les decisions que creiem convenients per afrontar el partit aquest, eh, sense, sense dubte que un ha de mirar una mica més enllà, però l'important és el partit de demà no? I, i bueno, i demà treurem l'equip que creiem que és el millor per, 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 poder, per poder eh, guanyar demà, tenir arribar l'objectiu de guanyar. Hola, Mr. Albert. ¿Qué tal, Luis Cortés, en directo en Radio Marca? Yo le quería preguntar, porque hemos visto ya dos partidos consecutivos, un Valencia que ha presentado un sistema distinto al que venía con, con Marcelino García Toral. Le pregunto sobre fútbol, le pregunto sobre este sistema. Eh, ¿Tiene previsto usted continuar con este sistema durante la presente temporada? Y a modo de técnico de entrenador, es muy distinto este sistema. Al que utilizaba Marcelino Tienen muchas variantes distintas para que los futbolistas las puedan adquirir a corto plazo. Muchas gracias. No, yo creo que no. Yo creo que es, los, los, los jugadores están acostumbrados a, a, a jugar en diferentes sistemas y, y, y muchos de estos de estos jugadores van a las selecciones a las diferentes selecciones y juegan de otra manera distinta. Ya no ya no con un sistema que eso eh, eh, no es tan importante. Es más que nada con estilos diferentes de juego, ¿no? Entonces yo creo que no, no, es un, no es un cambio grande ¿eh? estamos intentando como, como hemos dicho siempre yo creo que el equipo hace cosas muy buenas ¿eh? y no queremos perder esas cosas ¿eh? queremos seguir fomentando todas las cosas tan buenas que hace y luego pues bueno eh, intentar eh, hacer algunas que creo que nos pueden o que, que creemos que nos pueden ayudar a, a mejorar algunas, algunas cosas pero, pero ni es un cambio muy grande ni ni los jugadores eh, tienen dificultades en, en adaptarse a eso a esa situación Hola, a ver, Carlos Martínez de la cadena SER. Eh, te quería preguntar, Albert, ¿cuándo crees, ¿cuándo crees tú que se puede hacer un juicio aproximado de lo que es el trabajo de Celades como entrenador del Valencia. Porque a mí me parece exagerado, se están haciendo ya algunos análisis, desde mi punto de vista es exagerado decir Celades es muy bueno porque el Valencia le ganó al Chelsea en Londres, o Celades es malo porque el Valencia no le pudo ganar al Colista el otro día en, en Mestalla. ¿Cuándo crees tú que tendremos los suficientes argumentos con varios partidos disputados para que esos análisis sean más concretos y más certeros para que veamos ya el el, el pozo de, de Albert Celades como entrenador del, del Valencia quizá mm, eh, después del parón para el que quedan cuatro partidos no sé eh, la verdad es que desde, desde nuestra entrada no hemos tenido mucho tiempo para entrenar eh, porque ha habido partidos muy seguidos el poco tiempo que hemos tenido hemos intentado aprovecharlo de la mejor manera de la mejor manera posible en las sesiones de entrenamiento en sesiones de vídeo pero, pero comentaba el otro día, yo no tengo ningún ningún ego en el Valencia de Celades ni nada de eso. Yo lo que quiero es eh, desarrollar mi trabajo de la mejor manera posible, sacar el máximo rendimiento al equipo y a los jugadores. Y, 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 eso, y ese es mi objetivo. Eh, sin, 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 no, no tengo ningún... Ninguno, mi objetivo no es dejar ninguna huella mi objetivo es ayudar a que, a que se saque el máximo rendimiento que el equipo funcione lo mejor posible que el club funcione lo mejor posible que la afición esté contenta con su equipo con lo que ve y ese es el objetivo no sin, sin pensar mucho más allá. Aquí, Mister, al final Dani Meraño, en directo para Radio Sport, Deportes con Julio Quería preguntarle eh, por los tres descartes técnicos, Mangalá, eh, eh, Manu Vallejo y Rubén Sobrino, ¿cómo los ve? ¿Por qué no los ve todavía eh, en, el, en la convocatoria? Si cree que es por tema físico o por tema técnico únicamente. Y luego también por, por Correia, que entra en la convocatoria y que bueno, pues hay mucha gente que quiere verle ya debutar con el Valencia. ¿Está preparado ya? Gracias. Sí, bueno, en cuanto a la primera pregunta, pues es una decisión técnica. Y, y bueno, la verdad que es una situación que no es agradable porque son eh, tres jugadores, tres personas que lo están haciendo fenomenal eh, en, el, en los entrenamientos, con una actitud muy buena a pesar de, de quedarse sin convocar y otra vez y otra vez. Entonces, bueno, no es una situación fácil, pero la verdad que estamos muy agradecidos a, en ese caso a esos tres que has nombrado porque, porque la, la actitud y la, y la profesionalidad es máxima. O sea, que es, para nosotros es una suerte en ese aspecto y en cuanto a lo de Correia pues bueno es un, es un jugador que llegó lleva aquí 10 días prácticamente más o menos eh, bueno y, y no es sencillo, es un jugador joven que, que, que si todo el mundo necesita un proceso de adaptación ¿no? y, en, y en su caso pues, pues igual un poco más por por, eh, por la edad que tiene por, por, bueno porque este es un club muy grande la responsabilidad que conlleva jugar aquí pero, pero está preparado está preparado como los demás, está entrenándose bien está mostrando de lo que es capaz y es una alternativa más para nosotros igual que igual que en este caso sobre Manu y, y Mangala igual sí aquí mister eh, Roberto Martín Macho tribuna deportiva en directo le quería preguntar sobre Rodrigo Moreno y su posición en banda derecha el jugador en otras ocasiones bastantes ha dicho que no se siente cómodo en esa posición quería saber si usted ha hablado con él le ha explicado su nueva situación su nuevo rol y si el futbolista lo ha acatado y la segunda si me permite sobre Kangin cree que en breve ¿Vamos a poder ver titular ya al coreano? ¿Va a poder ser titular en el Valencia? Bueno, en cuanto a Rodrigo, yo creo que, no sé, me, a mí me da la sensación que estamos en de un debate eh, dándole demasiada importancia a una situación que yo creo que no la tiene. Eh, Rodrigo está jugando de delantero, que es lo que es. No lo hemos puesto de, de defensa, ni de lateral, ni de central. Está jugando de delantero. A veces un poco más escorado, a veces un poco más centrado, pero... No es una situación nueva para él. Ha jugado muchísimas veces, muchísimo tiempo en su carrera en banda, ha jugado muchísimo tiempo en su carrera como de centro único, con dos. Por lo tanto, no es una situación nueva. Y por supuesto que lo, lo hemos hablado, como hablamos con, con muchos jugadores, de las diferentes alternativas que podemos tener, de las diferentes situaciones que se, puede, que pueden, dar el juego, que pu se pueden dar en el juego. Y, y él está cómodo en, en cualquier situación y ahí. Y con la responsabilidad de poder ayudar a, a su equipo, ¿no? Por lo tanto, no, no, no hay ningún, en, en, para nosotros internamente no hay ningún debate ni ningún problema. Y en cuanto a Kanji, pues es un jugador que nos está ayudando. Le estamos dando participación. Ha entrado en todos los partidos. Creemos que, que, que ha entrado bien. Nos ha ayudado en, en las diferentes situaciones que hemos tenido. Y bueno, y es un jugador más de la plantilla. Como dije el primer día... No nos no, no importa, no importa si tienen 17 o 37. Eh, nosotros miramos el rendimiento y entendemos que Kanji está en el buen camino. Buenas tardes, señor Celades. Pablo Medrano, Deportes 4. Eh, señor Celades, eh, mañana seguramente buena parte de la afición va a volver a protestar contra Peter Lin y contra Anil Murphy, pero si el partido no, no va bien. ¿Teme que la gente también empiece a meterse con usted? Mira, de, uno de los, de los eh, mayores activos, o seguramente el mayor activo de este club, es la afición. Entonces, eh, no, lo que nos gustaría es que fuésemos todos de la mano y todo estuviese bien. Yo creo que, que lo más importante, además de la afición, son los jugadores, o así lo veo yo, y esos jugadores necesitan sentir el calor de su afición. El otro día comentaba a raíz de, de una pregunta similar, ¿no? de, de que, que aquí cuando, has, cuando yo venía de visitante ¿eh? y cuando me estalla empuja, pues se hace difícil para el rival. Entonces, a nosotros nos gustaría eso. Nuestros jugadores, con lo que han hecho en los últimos tiempos, se merecen, se merecen ese apoyo de la gente. ¿no? Luego nosotros respetamos a todo el mundo y lo que, y lo que hagan y decidan lo respetaremos, pero, pero sin ninguna duda que esos jugadores se merecen el apoyo de su afición, porque... En los últimos tiempos han pasado por situaciones difíciles, lo ha hecho muy bien. En años anteriores han cumplido objetivos y yo creo que todos tenemos que intentar ayudarles a esos jugadores para que darles el mejor contexto posible, para que saquen un rendimiento mejor y, y sin duda que, que podamos ir todos de la mano, pues mucho más ventajoso para nosotros y mucho más difícil para los rivales. Albert, buenas tardes, Cristina había de movistar al hilo de la pregunta que te hacía conrado con el cambio del 4-4-2 al 4-3-3, decías que hay aspectos del anterior Valencia que te gustaría mantener y otros mejorar, ¿puedes especificar un poco más qué es lo que te gustaría mantener de ese bloque y qué te gustaría implementar en qué te gustaría incidir en el juego del Valencia? Gracias No, yo creo que, que como he dicho desde el primer día eh, el, el, el Valencia el equipo eh, antes de nuestra llegada hacía muchas cosas muy bien y nosotros queremos seguir manteniendo esas cosas son muchas cosas no, 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 no me gustaría entrar demasiado en detalles pero son muchos aspectos del juego, no solamente defensivos, también ofensivos. Entonces, nosotros queremos fomentar esas situaciones, seguir eh, eh, trabajándolas y no perderlas, desde luego. Y luego, pues hay algunas situaciones que, que, bueno, que entendemos que, 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 bueno, que nos pueden ayudar o podemos tener más recursos en determinados momentos del partido y situaciones también defensivas o ofensivas que, bueno, que, que estamos intentando trasladar a los jugadores, pero siempre. Con, con el objetivo de que tengan los mayores recursos posibles el equipo para, para las diferentes situaciones que nos vamos a encontrar en el juego ¿eh? Hola Albert Do, dos, dos preguntas, me agradaría saber cómo está Carlos Soler, que iba va a estar a, a Gijón para continuar a con su tratamiento y si te posibilitas Carlos de tornar eh, cuando también torne la de después del Paró, si te opciones de jugar de Banaletti de Madrid al Wanda, estar la primera y después me agradaría que nos fuera un análisis del rival del, del, del Getafe de Bordalas, gracias Sí, bueno, Carlos va estar ahí a Astúries amb, el, amb el doctor i, i bueno, tot està marxant, marxant bé i segueix l'evolució positivament i no sé quan estarà, no sé quan estarà, el que és segur és que abans de, del parón no estarà. Eh, ja veurem si després està o no, no, no t'ho puc dir perquè no, Depen, depèn una mica de l'evolució que tingui però es troba bé i, i, bueno, i està marxant tot segons segon el previst. I, i després del Getafe doncs, eh, bueno, jugarem demà contra un equip molt difícil, molt molt difícil, que l'any passat va estar eh, fins a l'últim partit per entrar a la Champions, eh, un equip amb, amb, automatismes ja molt consolidats, de, 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 ja fa molt de temps, jugant d'una determinada manera, que ha, que, ha, tret un rendiment molt molt gran a la seva manera de jugar i, i bueno, i demà doncs, ens, espera un partit molt, molt difícil i molt dur i bueno, hem d'estar preparats. Albert, sobre el, el sistema y sobre alguna pregunta que te han hecho sobre Kangin Lee, te quería preguntar: ¿los, los partidos en los que has utilizado a Kangin Lee, en, en todos, pero ha jugado o en, o en banda de extremo o el otro día como última variante, cuando sale Ferran, pasa más al centro y terminas con un 4-2-3-1 con, con Kangin más en la media punta. Eh, te pregunto si Kangin Lee te vale también. Eh, como concepto inicial dentro de, de, del, del tribote que el otro día forman parejo con Dovia y Coquelán, que seguro que cuando esté Carlos Soler te va a valer para varios partidos para ocupar esa posición, pero Kangin también te puede valer como, como centrocampista, como volante dentro del, del tribote, o siempre lo tienes concebido como un jugador más ofensivo. No, no, sí nos puede valer. También, también pensamos que puede, que puede ayudarnos en esa situación, ¿no? independiente de que su perfil es ofensivo no, dentro de ese, de ese tribote del que hablas, ¿no? de sus interiores. Pero claro que sí, hasta ahora le hemos puesto en situaciones más adelantadas o, o en banda con cierta libertad de ir hacia adentro o detrás del punta como el otro día, pero, pero también le valoramos en, en esas posiciones que, eh, esa posición que hablas de, de, de centrocampista, sí. creo que es un jugador que se desenvuelve bien eh, por dentro más que por fuera, pero, pero bueno, en esas posiciones sí, desde luego que le valoramos, no, so, no solamente le valoramos en esas posiciones más más eh, lateralizadas. ¿no? Queremos que, que cuando juegue, eh, bueno, sus cualidades es de estar en contacto con el balón, de, se maneja bien en espacios interiores, con, con, con poco espacio. Bueno, yo creo que es un jugador que, que en esa posición puede jugar perfectamente. Vamos a hacer dos, tres últimas preguntas, por favor. Hola, mister Rafael, Copé. Te pregunto por un futbolista, por Guedes. Eh, el otro día ya hablaste de él, pero eh, por conocer un poquito los métodos de, de Celades que estamos conociendo. Es un futbolista distinto, muy bueno, que desequilibra, pero que también se le ve cuando no está, eh, seguramente más. Eh, y es evidente que no está en su mejor momento en este arranque liguero. El, los métodos de Celades son de seguir dándole minutos porque cree que así se engancha o de tomar medidas con él. El otro día, por ejemplo, en Londres y darle descanso y que él también vea que, que, que bueno que se tiene que, que enchufar. Eres eh, más de darle continuidad y, y que a través del juego se, se enganche. O de insisto de darle descanso a un futbolista que, que no está en su momento. Bueno, pues eso lo haremos. Yo creo que no hay una solución concreta, no. Depende de las sensaciones que tengamos eh, y, y, de, y de lo que bueno, y de lo que vea y de lo que veamos, no. Pero pero bueno, yo creo que es como los demás jugadores. Estamos en un club de máxima exigencia y e independientemente de que estemos contentos con la respuesta de los jugadores, queremos más, queremos más y nos exigimos más todos, no solamente los jugadores. Todos los que estamos en el cuerpo técnico igual, y todo el club, y exigimos, y exigimos que, que, que podemos dar más, todos, y en esa línea estamos, no solamente con, con Gonzalo, con todos con todos los jugadores. Y vuelvo a repetir, a pesar de estar contentos, y, y desde el primer día nos han mostrado su predisposición, su profesionalidad, pero eh, est esto no para, y este club no para, y este club, eh, la exigencia que tiene es de, 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 de siempre más, 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 y en eso estamos, eh, con todos los jugadores, con la exigencia máxima alberto, por aquí otra vez. Llevas eh, vas a comenzar tu cuarto partido si no me equivoco con el Valencia es poco tiempo eh, todavía, pero corrígeme si me equivoco. Lo que tenemos visto es que juegas con tres centrocampistas y si alguna de las tres patas de la mesa se te cae ya no tienes más dentro de la plantilla a nivel centrocampistas. Eh, Sería una buena posición para reforzar en invierno viendo el sistema que utilizas tú y cómo juegas con tres centrocampistas. ¿Le has pedido ya a Peter algo para esa posición o todavía muy pronto. Gracias. No, no, no hemos pedido nada. Estamos aquí intentando sacar el máximo rendimiento de recursos que tenemos. Y, y bueno, eh, entiendo tu pregunta y tu visión de la situación, pero tenemos más jugadores para, para, para jugar así. Y además que nosotros no, no, no nos ceñimos a una cosa concreta. Eh, lo que vamos a hacer es intentar adaptarnos a, a, a lo que creemos que nos va a dar mejor rendimiento. ¿no? Un poco la pregunta de tu compañero también, que decías, ¿Y Kanji puede jugar ahí? Pues también puede jugar ahí. Entonces, bueno, tenemos más recursos que, que vamos a intentar utilizar de la mejor manera. Muy bien, vale. Muchas gracias. gracias.